de nuevo a mi canal. No sabéis de verdad las ganas que tenía de hacer un nuevo vídeo, porque ya hace, pero bueno, han sido unas navidades y un comienzo de año bastante intenso. Y luego, pues bueno, justo cuando empecé el cole, pues me contagié de COVID. Pero bueno, ya estamos a tope. Quería compartir pues con todos los que estáis aquí a través de esas pantallas, porque bueno, pues para que veáis que no todo es comer, no todo es viajar y que hay más cosas detrás. Y nada, con que acompañarme. Buenas tardes y feliz viernes. Ya ha llegado el fin de semana, uno de esos momentos que más me gusta, y me voy a ir a comprar al Aldi, que necesito unas cuantas cosas que no me pueden fallar en mi día a día, y donde estoy pues no hay Aldi y lo necesitaba, así que pues lo voy a enseñar y nada, y luego pues a estudiar un ratito y a disfrutar, que es viernes. Mirad, aunque esta vez no tengo que comprar nada de esta sección, quería recomendaros estos productos, ya que personalmente creo que están crujientes, muy buenos de sabor y que os voy a decir del precio, que me encanta. Agobia, acabo de salir de comprar, cuantísima gente hay, o sea, me agobia muchísimo, de verdad, perdonad esta luz, pero es que estoy en el coche y no se ve nada. ¡Uf! ¡Qué colas, por Dios! El Aldi me gusta mucho, pero es que no sé cómo no ponen más cajeros. En fin, nada, que ya he comprado, en cuanto llegue a casa os enseño las cositas que he cogido, muchas son para este finde, ya que como solo vengo el finde a casita, me voy a recoger todo, a meterlo todo en el congelador y demás, y nada, y creo que no tengo ningún un plan para hoy, puede que ver una película... Y tengo que hacer faena, pero no apetece. Mirar, todo esto es lo que... Bueno, la compra que he hecho para este fin de semana sea más a modo de caprichito, ¿no? Porque pues me apetecía, hacía tiempo que no bajaba a casa. Así que he comprado esta de jamón york. Y si eso mañana, pues compraré una de estas de 4 quesos del Mercadona. Luego, pues bueno, pues unas verduritas, porque quiero hacer una parrillada así de verduras mañana al horno con este salmón. Que una de las cosas que me gusta del Aldi es eso, que a veces... Pues lo que caduca en 2-3 días, pues bueno, lo sacan de oferta. ¿Y por qué no? Para congelarlo, guardarlo, en vez de gastarte 8 euros, pues te cuesta menos. Además, el pescado del Aldi, para mi gusto, está muy muy bueno. Y luego, así más a modo de caprichito, hummus, ¿vale? Que me encanta y no puede faltar en mi nevera. Queso camembert. Luego estas tortitas de arroz no son las que más me gustan, no suelo comprar de estas. Suelo comprar otra marca, ¿vale? Del Alcampo, pero bueno, se me había olvidado, así que a última hora de esto que están las cajas las he cogido. Luego helado que está ya al pobre, lo voy a meter. Esto es una pasada, o sea, si no habéis probado el helado de vainilla y macadamia, es adictivo. Y bueno, he cogido este porque era sin gluten. Había otro de otra marca italiana, pero bueno, podía contener, como siempre... Piña, esta sí que bueno, pues como he visto que estaba de rebajas, digo pues oye, también a cogerla, ¿por qué no? Mi crema de cacahuete preferida, sin esto, es que no puedo estar, es que en mi desayuno me da energía para merendar y está buenísima. O sea, aquí podéis ver los ingredientes, ¿vale? Y una pasada, además el bote es súper grande y cuesta 2 y poco. Luego estos frutos secos que cada vez que traen cosas de Trader Joe's me encanta. O sea, me gustaría ir solo a América para probar de verdad más cosas de esta marca, porque es que soy muy fan. Hacer las cosas que tenía que hacer ahora, bueno, que tenía no, que quería hacer ahora, y estoy aquí en la cocina preparando así algo de cena de viernes, que es más así un poco de picoteo, pero es que me pasa que estoy cortando y voy picando. Thank you.
Buenos días y feliz sábado por la mañana. Espero que hayáis descansado bien y empecéis el fin de con energía. Aunque a mí, bueno, me cuesta un poquito arrancar, pero bueno, con unos buenos vídeos y una buena música, la verdad que me motiva bastante más el ponerme a organizar. La casa, pues bueno, pues intento mantenerla limpia, pero como podéis ver, después del viernes por la tarde y de empezar mi fin de semana, pues hay algunas cositas que recoger del desayuno y que he ido dejando por ahí el viernes. Y nada, y ahora pues me voy a arreglar esto, un poco la cara, lavármela, que aún no me la he lavado y se me olvida por la mañana. De normal cuando voy a trabajar lo primero que hago es lavármela para despejarme. Apañarme un poco, que he quedado con una amiga que hace mucho que no veo. Y luego a cocinar, que madre mía, qué ganas tengo. O sea, me encanta el salmón, así que voy a hacer salmón con verduritas al horno, bien fácil, pero bien rico, comida de finde, que entre semana yo no puedo ni enchufar el horno. Semana no lo hago, no os engañéis, ¿eh? Esto es solo el fin de semana y porque he quedado con mi amiga y luego por la tarde iré lo más seguro a tomar algo, si no, crema, antiojeras y apañado. Además aquí no tengo el mío, tendré que darme uso del Mercadona, pero algo hará ante estas ojeras horribles que llevo hoy. Cacao, lo más seguro es que este me lo regalaron de Estée Lauder. Y lo uso bastante. No tiene, la verdad que no da color. Y nada, ahora me voy a arreglar un poco más los ojos. No sé si ponerme de esta o de esta. Esta me la trajeron este año los Reyes. Son las dos de Sephora. Hay gente que se da con el pincel, pero chica, yo con el pincel. Y yo siempre me doy con el dedo. Listo. Y bueno, aunque el fin de semana se hace muy corto, siempre intento sacar un ratito para pasear por estas calles que tanto me enamoran. Me encanta cada uno de los rincones de esta ciudad y qué deciros, que llevo aquí bastantes años. Así que si podéis, tenéis que venir a visitar esta preciosa ciudad. Y bueno, y a probar también sus tapas, su comida y un buen vinito, que no hay nada mejor para despedir el fin de semana. Acabamos de salir de este bar de tomar algo, es el bar Teruel, ¿vale? Está justo al lado de la plaza del museo. Que no se engañe cómo es por fuera, que aunque sea así un poco más antiguo, o sea, tienen los certificados sin gluten, los sellos, es que está todo buenísimo, o sea, comida de aquí de Teruel. Así que si sois celíacos y no encontréis en otro sitio, os recomiendo que vengáis a este, ¿vale? Está justo aquí al lado de la plaza del museo y la verdad que se come súper bien. Y nada, hemos tomado unas bravas, un poco de vino y ya para casa. Buenos días y feliz domingo, madre mía, se me ha pasado el fin de semana así. Y mirar, aquí tengo unas patatas, ¿vale? Porque me gusta hacer los domingos pues verduras al horno con patatas y demás. Y luego pues a ducharme, a prepararme la maleta para volverme a ir y ya a ver si me da tiempo a estudiar un poquito o hacer alguna cosa del cole. Mirad, el mix que le he echado es este mediterráneo, ¿vale? De Carmencita. Esta es una de las marcas que más me gusta, sobre todo porque va certificado y marcado sin gluten. Estas las compré en un supermercado en el pueblo donde vivía de pequeña, en Novelda, que es donde se hacen estas especias. Y bueno, mis padres siguen viviendo allí. Ya tengo todo bien recogidito, ya he hecho las cosas que tenía que hacer, pero
Jolín, se me pone siempre un dolor de barriga, así como por aquí. Cada vez que me tengo que ir, que sé que voy a volver el fin de semana que viene o al siguiente, y al fin y al cabo esta es mi casa y cuando termine allí, pues volveré, ¿no? Pero me cuesta bastante, ¿sabes? Y cada vez más, pero bueno, es lo que hay. Es trabajo, que eso está súper bien. Y nada, os voy a enseñar unos botes. Es que una de mis amigas es inglesa y bueno, vino su familia a verla y me preguntó si quería que me trajeran algo. Y dije, Dios mío, es que he hecho un montón una salsa típica de... Bueno, es de Inglaterra. En general, de los países, yo creo que de habla inglesa, en América también está, ¿vale? En muchos sitios. Y es para acompañar todo tipo de carnes. Entonces hay varios tipos. Y dije, por favor, se llama gravy. Y es que cuando estuve en Irlanda lo comíamos todos los domingos. Y qué bueno, por Dios. Y mirad, os las voy a enseñar de cerca porque si no, no lo vais a ver bien. Son estas salsas de aquí, ¿vale? Son de Tesco, que esto, pues los que habréis viajado al extranjero, pues lo conoceréis, sobre todo a Inglaterra y a Irlanda. Y la marca es Free From. Me encanta, es que tienen un montón de cosas. Aquí en España, yo cuando fui hace 5 años o 6 a Irlanda, había más cosas allí que aquí. Entonces están estas tres salsas. Así que yo creo que me voy a llevar esta para el pollo porque suelo hacer... donde estoy, pues bastante cosas con pollo y demás, así que esta me la llevo y las demás las dejo. Y nada, esto es lo que hay, simplemente le echas un poquito de agua caliente y listo. Pues nada, ya he llegado a mi sitio de destino. Son más o menos las 6:15, 6:20. Y creo que me voy a poner, bueno, lo primero hacer cosas del cole que tengo que hacer, que me llevé para hacer este finde, pero entre unas cosas y otras he adelantado cosas, pero no eso, y tengo muchas cosas que hacer. Acabo de cenar ahora mismo, no he cenado mucho porque como he tenido así pues comida y demás, y nada, y aquí estoy tranquilita en el sofá. La verdad que me ha cundido muchísimo, muchísimo la tarde, o sea, estoy súper contenta de terminar el domingo de la mejor manera posible. Espero que os haya gustado este vídeo, os quería enseñar alguna cosilla diferente pues para que veáis un fin de semana normal, porque al fin y al cabo pues todos hacemos lo mismo de una manera o de la otra, y que no todo pues es o viajar o comer, y que cuando no hay vídeos pues esto es lo que suelo hacer, y nada, y poco más, que nos vemos en el próximo vídeo.